Y buenas, Pixel Aparato, estamos en un nuevo vídeo de Skyrim, de la leyenda de Guppy. Y en el episodio anterior, si mal no recuerdo, fuimos a matar a un par de tipos que nos habían encomendado desde la Hermandad Oscura un contrato de Markaz que, bueno, si no me equivoco, la tipa está en esa posada de ahí a ese lado. Y vamos a ir a hablar con ella y a decirle: oiga, usted, yo ya he cumplido mis encargos. Qué bonita es Markaz, pero... Un hombre como yo se gana muchas enemistades. La gente siempre intenta engañar. Pues no llores, amigo mío. Y bueno, no me han salido todavía dragones, lo cual me tiene un poco escamado. Porque, los dragones tienen escamas. Vale, suficiente. Me tiene un poco molesto porque tengo un mod que supone que hace que aparezcan desde cualquier momento. Y encima que aparezcan más, y aún no me ha aparecido ninguno. Y yo quiero pelearme contra un dragón o dos o lo que sea. Bueno, vamos a ver con dónde está la señora. Hola, ¿qué tal? Y bien, ¿qué noticias traes? Está Alain. Alain, es como decía Aladín en andaluz, en plan: Alain, Alain está muerto. Alain se ha muerto. Gracias. Ese malnacido Arthur no es su merecido, ni más ni menos. Y tú, ¿qué? No sé, me da a mí que no, pero bueno, da igual, yo me pagan, yo hago. Has cumplido con creces tu parte del trato. Por supuesto. Por favor, acepta esto. Mi dinero, gracias. Muestra de mi aprecio. Jamás te olvidaré. Oh, qué bonito. Bueno, y ahora, esa cama. Gracias de nuevo por resolver mi problema. Confiaba en tener sexo contigo. Hombre. Que no. Que me ha pagado en dinero. Ya no hace falta que me pague de ninguna otra forma. ¿Y qué hago? ¿Quedarme en casa? ¿Es eso lo que quieres, Eldon? He oído que van a reorganizar. ¿Estáis peleando? ¿Quieres rendirte ahora? ¿Por miedo? Me. ¿Es eso lo que le estamos enseñando? Vámonos a la Hermandad Oscura, anda. Hemos completado nuestro encargo. Todo está correctísimo. Y bueno, vamos para allá. Los que se han contentado con la Hermandad Oscura, para que lleve a cambio de asesinato, deben realizar el Sacramento Negro, un ritual antiguo y prohibido. Está la Madre Noche. Bueno, es el sarcófago de la Madre Noche. Esto creepy, me cago en la puta, chaval. Iniciado. Guardia del Alba. ¿Cómo? Habla con el líder de la Guardia del Alba. ¿Por qué? ¿Cómo he iniciado la Guardia del Alba? ¿Que alguien me lo explique? Porque de repente... ¿Qué me he perdido? ¿Cómo coño? Por cierto, siempre se me olvida poner el temporizador a correr. Bueno, tengo que grabar 5 episodios hoy, así que voy a darle ahí a tope. Me mola un montón la idea, la verdad, porque tenía ganas de grabar Skyrim ahí a muerte. Pero bueno, a ver si... ¡Uf, qué bonito! ¡Por favor! ¡Hola! Ah, ¿estás de vuelta? Sí. ¿Cómo te ha ido en tu primer trabajo? Algo más emocionante que los ofrecidos por Nathan. Hombre, un poco, pero... Hice lo que había que hacer. Desde luego que sí, cielo. Y a juzgar por lo que me cuenta mi pequeño cuervo, te has desenvuelto bastante. ¿Qué cuervo? Que te reviento, ¿eh? Preciso de tu ayuda en un asunto de índole más... personal. Se trata de Cicerón. Cicerón. Desde que llegó, su conducta ha sido... En fin, llamarla errática sería quedarse corto. Creo que está loco. Pero es peor que eso. Ahora le ha dado por encerrarse en la cámara de la Madre Noche para hablar. Con alguien. En susurros. Pero con evidente nerviosismo. Está como una puta cabra, ¿no? ¿Quién habla? ¿Qué planean? Temo que piensen traicionarnos. Vaya tela. Está siendo un poco suspicaz. Es posible. Pero la suspicacia ya ha salvado antes a este santuario. Y mi intuición me dice que es el lunático Trump. No pasa nada, vamos a hablar con él. Querido hermano, necesito que te cueles. Que me cuele, perfecto. Vamos a espiar. No bastará con ocultarte en las sombras. Dentro del ataúd de la Madre Noche. ¿Serás apóstata? ¿Me pides que me meta dentro del ataúd de nuestra madre? Pero eso es irrespetuoso. Por más que sea así, no tenemos alternativa. Nadie debe verte. Ahora ve, antes de que se reúnan. Está mola un montón. Claro, por eso me ha salido del ataúd, ahora caigo, claro. Pues ahora mola un montón. Ahora empieza lo bueno de la Hermandad Oscura. ¿Hay algo más de lo que debería saber? No creo. Pero podré darte más instrucciones cuando regreses de la cámara. Todo dependerá de lo que descubra. Por supuesto. Y apresúrate. Debes estar en posición antes de que Cicerón y su aliado se encuentren. Aliado. Podrían planear otra reunión en cualquier momento. Vale. Ve, deprisa. Escóndete en el ataque. Exagerado. Ya veréis, ya. Esto lo he pillado, ¿no? Vale, es que me sale así como...
Har, har, ya. Y har, 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 ya. Mi aspecto infantil ha sido de gran ayuda. Te rajo. Ha sido de gran ayuda. ¡Ay! Se muere. Madre mía, el ataúd, qué miedito. Abrir, muy fácil. Pues vaya. Vaya mierda, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me ha est... es que da mucha cosita, eh! Y ahora llega Cicerón el momento en que yo me meto. Bueno, cuéntame algo, ¿no, Cicerón? Pues nada. Nos esperamos aquí calladitos hasta que... Ahí está. ¿Solos? ¿Sí? ¡Sí, solos! ¡Adorable soledad! Nadie nos oirá, ni nos molestará. Todo va de acuerdo con el plan. Ya. Yeah. Una puta cabra. Los otros. He hablado con ellos. Y van a venir. ¡Lo sé! El hechicero, Festo Krex. Quizás incluso el argoniano y la no niña. ¿Y tú? ¿Has hablado con alguien? No, claro que no. Yo soy quien habla, quien acecha, quien ve y quien actúa. Está puto loco. ¿Y tú? ¿Qué es lo que haces? ¡Nada! No, no es que esté furioso. No, nunca. Cicerón lo entiende. Cicerón siempre lo entiende. Y obedece. Y obedece. ¡Puto loco! Hablarás cuando sea el momento, sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Adorada madre noche. Pobrecito. ¡Ah! ¡Qué susto me dio esto! Cicerón, qué sirviente más humilde. Pero nunca oirá mi voz. Pues él no es el oyente. Chan chan. Ah, pero ¿cómo puedo defenderte? ¿Cómo puedo hacer valer tu voluntad si no hablas con nadie? Yo soy el oyente. Pero sí que hablaré. Hablaré contigo. Pues te he... Habla todo bajito, ¿eh? Para hablar habla muy bajito. Hablar un poco más alto, por favor, señora. Dios. Te asigno esta tarea. Viaja hasta Volunrum. Habla con Amon Mothier. Amon Mothier, oh. El pobre Cicerón te ha fallado. Y lo siente mucho, madre adorada. Lo he intentado. Me he esforzado mucho. Pero no puedo encontrar al oyente. Pues aquí está. Sarago, ahí me saco la polla. Ahí se la coloco en el hombro. Transmítele las palabras que estaba esperando. La oscuridad se alza cuando muere el silencio. ¿Qué? ¡Traición! ¡Profanación! ¡Traición y profanación! ¡Has violado la santidad! ¡He violado a la Madre Noche! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Explícate! ¡Habla, maldición! Te corta el pene. ¡Macheta, el macho! No, me... La Madre Noche me habló, dijo que yo soy el elegido. ¿Ha hablado contigo? ¡Más traición! ¡Más artimañas y embustes! ¡Mientes! ¡La Madre Noche solo habla con el oyente! ¡Y no hay ningún oyente! Toma palabras. ¿Ha dicho eso? ¿Te ha dicho esas palabras? ¿A ti? Correcto. ¿La oscuridad se alza cuando muere el silencio? Pero esas son las palabras. Las palabras vinculantes. Escritas en los tomos de encomienda. La única forma que tiene mi madre de hablar con el adorable Cicerón. ¡Qué adorable! ¡Ay! Entonces. Y baila. ¡Baila, baila! ¡Puto loco! ¡La señora ha vuelto!
Está como una cabra, en serio. ¡Ha elegido a un oyente! Siempre me pone muy nervioso. ¡Te ha elegido a ti! ¡Viva su oyente! ¡Viva! Y explota. Y se le va, que se le va muy fuerte. Y ahora empieza a venir gente. Corsici se acabó. ¡Atrás, pobre idiota! Despídete de lo que quiera que planearas. ¿Estás bien? He oído todo el jaleo. ¿Con quién hablaba Cicerón? ¿Dónde está el cómplice? Te has puesto muy nervioso también, ¿eh? Yo solo hablaba con la Madre Noche. Hablaba con la Madre Noche. Pero ella no hablaba conmigo. ¡No! Ella solo hablaba con él. ¡Con el oyente! Oye, podéis miraros para hablaros, ¿eh? Porque está cada uno mirando por donde da la gana. Oye, ¿puedo cerrar el ataúd que me pone nervioso? ¿Qué estás? Gracias. ¿Qué es esta locura? ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡La Madre Noche ha hablado! ¡Se ha roto el silencio! ¡Ha elegido a su oyente! Sé que soy el puto amo. Supe que te habían descubierto en cuanto oí los gritos de Cicerón. Me temía lo peor. ¿Estás bien? Sí. Entonces, ¿qué ocurre por Sicis? Cicerón habló con la Madre Noche. ¿Pero habló ella contigo? ¿Son estos más desvaríos habló de conmigo. Silencio? ¿Qué? Entonces, a llorar. Todos llorando porque soy el elegido. Y llegué ayer, o sea, o hace dos días, pero aquí soy el amo ya. Del cotarro. Solo habla con la persona designada como su oyente. Ha hablado. Justo ha hablado justo ahora. ¿A ti? A mí, sí. Por sí. Sí. ¿Y qué te dijo? Que te arrancase la cabeza a un bocado, no, en serio. ¿A Montmotier? Que fuese a hablar con Amon Motier. Pero Volunrud. De eso vamos a Volunrud. Y sé dónde está. ¿He de viajar a Volunrud? No. ¿Cómo no. que no? Escucha, no sé qué está pasando, pero tú solo recibes órdenes de mí. Está ¿cómo? Claro. No. Puede que la Madre Noche te haya hablado, pero yo sigo soy aquí el que hablas. No permitiré que mi autoridad sea. ¿Pero de qué va? ¿De la Madre Noche? ¿Pero de qué va? Necesito tiempo para pensar. ¿Que cumpla encargo? Mira. Y cumple algunos de sus encargos. Te encontraré cuando esté lista para discutir este asunto. Te voy a rajar. En fin, pues vamos a hacer un par de contratos secundarios, venga. Y luego nos volveremos a... A ver, ¿dónde está? Este es un... ¿Este es melena gris? ¿Qué quieres, ternera? ¿El tonto sin remedio y su mascota cadáver? Adivina. ¿Qué puedes contarle sobre ti? Si estás intentando conocerme, no lo hagas. Mi mujer confía en ti y yo me fío de su criterio, así que no puedes... Esto es lo que necesitas saber. Es un soy un hombre lobo y me gusta matar. Amo a Astrid, odio a la gente molesta y el color azul me da dolor de cabeza. Vale, vale. Es que parece un melena gris, ¿no? Porque como es herrero y tiene el pelo gris y tal y bueno, y otras esto cosas. Es demasiado para digerirlo de una vez. Pues nada, ¿eh? Me habla la Madre Noche y me dice, "Nah, ve que te mando un encargo el tonto este, que yo te diré lo que quiera." Que. Esquivas a la muerte, camarada. Claro, esquiva la muerte. El que el pueblo de Skyrim no necesite nuestros servicios. Creo. Nadie más trabajo, anda. Bien, pues, no podrías venir en mejor momento. Pues resulta que tengo dos nuevos contratos. Uno es una misión bastante fácil. Bueno, vale. Y el otro... Los hago los dos fácil. Interesante. Tu primer objetivo es un bardo orco llamado Lurbuk. El vampiro. El otro es un vampiro que responde... El de vampiro no es tan difícil. Que tengas buena caza. El de vampiro no es tan complicado, Espérate, cuéntame algo, háblame de Gen. Es un vampiro que lleva años infiltrado entre los humanos. Nunca se aleja de su compañero. Estaban en Falkreath estos, creo. También van. El contrato es para él, Gen. Pero es posible que tengas que vértelas también con ella. No así pasa nada. Háblame de Lurbuk. El peor bardo de Skyrim, por eso quieren matarlo, porque es esto malo. Por lo visto, mucha gente quiere verlo muerto. Astrid me dijo que tuvo que organizar un sorteo para decidir al cliente. O sea, es un bardo tan malo que todo el mundo quiere matarlo, pobre hombre. Me da toda la penica, vámonos de aquí, anda. Oye, ¿habrá algo aquí debajo? No me ha dado por mirar. Por cierto, el cofre que cogí el otro día, verdad, no lo dije. No es que... Eran los mercaderes de Skyrim. Tienen sus cofres por ahí repartidos. En plan, su inventario son cofres por ahí repartidos. Y ese en concreto, el de Dulcero del Alba, se ve muy bien. Pero es cierto que hay otros que también se ven muy bien. En Carrera Blanca hay uno que se puede acceder colándose por paredes y tal. Y luego había otro... Hay varios, vaya. El del comerciante de cauce boscoso creo que arriba también está. El cofre, no sé, hay un montón de mierda. Vale, ahora.
Es que estoy haciendo tiempo en la Hermandad Oscura hasta que me den una cosa que yo quiero. Y después ya puedo pasar a hacer otras cosas. Pero mientras, no. Y ahora vamos a consultar los encargos que me acaban de dar. Lurburg y Hern. Vamos primero a por Lurburg, que es el fácil. Ah, bueno, es que nos pilla más cerca, Hern. Vale, ¿veis? Este es el aserradero que yo dije. Esta gente son vampiros. Entonces, no sabría deciros por qué los quieren muertos. Ay, Dios, que me salgan los barbas grises aquí me da miedo. Voy a aprender estas tres palabras para un grito. Cada palabra añadirá por el grito. Ay, Dios, dragones. ¿Te imaginas? Llega un dragón y mata a esta gente. Oye, es de día. Es de día. Es de día, es de día, es de día. Dios, guardado rápido. No sé si sabéis lo que significa que sea de día. El momento perfecto. Ah, no, pues están ahí. Entonces son vampiros de nivel muy bajo. ¿Esa es su compañera? Qué bonito es todo, por favor, macho. Qué juego más bonito. ¿Esta es Hern? Tío. La topeta, ¿no? ¿Has venido a trabajar? Hern y yo adoramos las visitas. Me da pena matarlo, no sé por qué. La gente siempre lo complica todo. Aquí Hern y yo conseguimos todo lo que necesitamos de algún viajero ocasional. ¿Ah, sí? Pues entonces a lo mejor no sois tan buena gente como yo creía. No. Conseguí lo que necesitáis de un viajero ocasional. Ya. Pues si no te importa, voy a hacer una visita a tu marido. Es que tiene los ojos muy naranja. Se nota demasiado el vampirismo, ¿no? ¿En qué fase están? Es que hay fases. Va por fases, ¿no? Qué fácil es esto ya. Dependiendo de la fase, te hace daño el solo, ¿no? Uy. Es que uno no puede tener un momento de intimidad. ¡Lárgate! Hola. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Un corderito perdido? Un asesino contra un vampiro, un combate histórico. ¿Qué te vemos? Último aviso. ¿Entonces dormirán por la noche esta gente? Vamos a comprobarlo. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Un corderito perdido? Oye, sé lo que era en género nocturno. Si es así, entonces no te irás de aquí con vida. Vaya hombre. ¡Vaya hombre! ¿Pero me persigue solo él? Uf, pues a lo mejor tengo un problema. Tararatata. Que me va a dejar vivir esta vez. Si me estás persiguiendo todavía. Mi gracia humana. He hecho un guardado rápido. ¿Qué pasa si me acerco a hablar con él? ¿Me ataca otra vez? Hola. No es buena idea que estés perdiendo el tiempo por aquí, visitante. Vaya, que me quieren matar, ¿no, desgraciado? Pues nada, yo me voy a esperar aquí atrás. ¿Eh? Ya nos vemos las caras en un rato, amigo. 12 horitas aquí sentado, meditando. ¿Pero cómo podría matarlo? Vamos a esperar a que sea de noche y esté durmiendo mucho más fácil. Espero no tener que encargarme de la tipa también. Me va a ser un coñazo. Pero vaya, que por lo que se ve son vampiros agresivillos, ¿eh? Un poco agresivos. Vamos a agacharnos, guardar rápido. Vamos a esperar. Espero que estén durmiendo. O que duerman. ¿En serio me has arreglado la cerradura o algo, tío? Sin vergüenza. Bueno, la abro las veces que haga falta, ¿eh? Uy. ¿La verdad es que no me está viendo? No tendrías que estar aquí. No estoy, lo prometo. Fíjate. Es la última vez que pienso decírtelo. ¡Fuera! Vale, vale. Volveré en un par de horas. No duerme esta gente, porque entonces va a ser jodido. Me vuelvo a sentar aquí. Un par de horitas. Pero no duerme, ¿en serio esta gente? Porque, joder, entonces lo veo chungo. Otra vez cerrada, macho. Voy a subir aquí niveles de abrir cerradura. Por la cara. Ya me vaya a dejar. No tendrías que estar aquí dentro. No estoy aquí dentro. ¡Por Dios, dormid! La última vez que pienso decírtelo, fuera. Vale, pues no va a haber manera. Vamos a por el bardo primero y ya después volvemos a por esta gente. Vamos a trazar un plan, ya veremos cómo lo hacemos. Hay maneras de hacerle bastante daño. Pero mientras tanto vamos a ir a por el bardo. Joder, es Morzal, tío. Vamos a pillar el carruaje de los establos de marca. Morzal. Madre mía.
Vale. ¿Dónde hay carruaje aquí? ¿Me vas a llevar a Morzal? Que es que no hay nada en esa ciudad, es más aburrida. Viajar por la cuenca es... ¿Dónde quieres ir? Tampoco he estado todavía en Soledad. Y en Hibernalia tampoco. Esta ciudad sí la hemos visto. Pero Soledad todavía no me interesa. Bueno, no, ya mismo tendré que ir a Soledad para unas cuantas cosas. Es la capital. A ver, lo raro es que todavía no haya tenido que ir, pero bueno. Malakath es el príncipe Daedra de las maldiciones y de los despreciados. Muchos orcos lo adoran como su rey dios. Oh my god. Explota ahí. Morzal, oh Dios mío. ¡Nieve! Voy a poner ahí sorprendiendo un carajo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué va a hacer el Jarl al respecto? La legión siempre busca reclutar a guerreros fuertes. Seguros en nuestros hogares. Si crees que estás a la altura, nuestro cuartel general está en Shara. Le he comentado vuestras preocupaciones a Ikro. Ella cuidará de todos vosotros. Por favor, volved a vuestros asuntos. No necesitamos hechiceros. Mortal ya tiene suficientes. Bueno, problemas. Nada. Paso de vosotros. Da igual. Dejemos. Yo voy a encargarme de lo que se me ha pedido. Me se ordenó que lo matara. Y yo lo mataré. ¿Hay mucha gente en la posada? Ya hay cola para mi próxima invitación. Venga, fuera. Hay sitio de sobra para... Cántame una canción, Bart, una canción de miedo y muerte. Las sombras avanzan. Los fantasmas lanzan. Una... Brillante. Eso. ¿Qué cojones ha sido eso? Por favor, acuéstate. Por favor. Usted también quiere que yo mate a ese hombre, ¿verdad? Si necesitas algo, estaré por aquí. Me alegro de tener clientes. No pasa nada. Ahora vengo, ¿vale? Está un momento ocupado aquí. Tengo ganas de... No, no, tú acuéstate. Acuéstate. ¿Tú qué? ¿Te quieres unir a mí? No, yo no estoy aquí. No estoy aquí. Tú piensas que yo no estoy aquí. Échate a dormir. Gracias. La gente aquí se deja la piel trabajando y no se permite ni un momento de diversión. Es una lástima. Esta gente es como ganado. Ah, ¿sí? Tengo suerte de tener a un hombre tan entregado a mí. Kiki, por favor. ¡Au! Por favor, ¿te importa para...? Tengo un asesinato que cometer. No, no tengo tiempo para ti, ¿vale? Por favor, tengo un asesinato a la cola. ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Nada, fuera. Pero no te sientes aquí, hija de puta. Hija de... Levántate. No, no, no. ¿Pero por qué no me dejan hoy asesinar a nadie? ¿Sí? Tengo suerte de tener a un hombre tan entregado a mí. A ver. Fuera de la silla. Levántate. ¿Qué necesitas, cielo? Que te levantes de la silla. ¡Ah! ¿Por qué no me dejan en paz? ¿Por qué, Illo? ¿Por qué? Vamos a esperar una hora a ver si se levanta. Solo quiero asesinar a alguien tranquilamente. Hombre. Gracias, ¿eh? Todo un detalle. ¿Puedo robarle algo antes? Bueno. A lo mejor tengo problemas. No puedo contigo. ¿Me ha visto alguien? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Hola. ¿Nadie? Hola. Hola. Bueno, voy para adentro. Asesinato completado. No, parece que... una raíz de Nirn. Gracias. Vale, pues ahora me queda uno. Que va a ser más jodido. Si tuviese fuego... A lo mejor mato a la compañera antes. Para que no me moleste. Ahora de matar al hombre. ¿Eh?
Parece que ahora mismo están los dos. Ay, Dios, me he caído. ¿Pueden estar ahora mismo los dos metidos en casa? Puede ser, ¿eh? Vamos a entrar en planto sigiloso. Es que no duermen, tío, no duermen nunca. No, yo a esta gente la he pillado durmiendo. O sea, que dormir duermen alguna vez. Pero no mucho. Recuerdo haber pillado alguna vez a esta gente durmiendo, pero uf. Parece todo jodido, ¿eh? Es que uno no puede tener un momento. ¡Macho! No voy a volver a advertirte. ¿Qué? Pero, tío, es que. Pues nada, vamos a esperar. Uy. ¿Has venido a trabajar? Perdón. Qué susto me he dado. Sí, he venido a trabajar. He venido a trabajaros la cabeza a vosotros. Coño, ¿y esta línea? Mira, la línea de textura. Te pillé, güey. Te pillé. Línea texturizada. Claro, tú miras desde lejos y no se nota. Te acerca y jaja. Tienen como bump, ¿no? La textura. No, pero es un dibujito todo, es falso. Es falso, falso. Míralo, pues ahí está. Están ahí parados. ¿Pero a qué dedicáis vuestra vida, tío? Espera una hora. ¿Cómo pasan esta gente el día parados enfrente de su casa? Es buena idea que estés perdiendo el tiempo. ¿Has venido aquí a trabajar? Coge un hacha y tráeme. Probemos. Bla, bla, bla. Las comarcas aledañas. Y si tío, por nada, no sé que, cómo lo voy a hacer. A ver si puedo matarlo desde allí. Tiene buena manera. Poco a poco se debe poder. Si hace falta que los petes del puente, los petos del puente, ¿eh? Joder. Quiero subirme a lo alto, gracias. Guardado rápido. El problema es que todavía no puedo hacer el zoom. ¿Qué me queda para poder hacer el zoom a todo esto? Era el nivel 50, creo, ¿no? De arquería. Ah, la tengo al 34. El zoom era al... ¡Al 30! Ojo, cuidado, ¿eh? Y luego puedo pillar... Para ralentizar. ¡Hola! Poco a poco, poco a poco. ¿Qué he hecho? ¡Oh! ¡Te has quedado pilladito! ¡No sabes nadar! ¿Dónde está, tío? Como veas. Inténtalo. Voy a enterrarme. A lo mejor no me entierra. ¡Ah! ¡Viene a enterrarme! No puedes enterrarme. ¿Y esa tía? ¿Me va a perseguir nadando o algo? ¡Joder! Calma. Vamos a meterle veneno a... Hay cositas que puedo meter. La bella dama. Se usa para algunos venenos, creo. Bueno, vamos, que venenos tenemos por aquí. Veneno. Débil. Venga. ¿Quieres morir hoy, eh? Sí. Pero sería una pena que seas tú el que vaya a morir. ¡Ha resistido! ¡Mierda! Los vampiros tienen resistencia al veneno. ¡Ah! ¿Extracto de loto también? No sé a qué clase de venenos tiene. Sí, lo resiste siempre. Yo lo mato desde aquí tranquilamente si hace falta, ¿eh? ¡Uh! Te voy a matar y a rematar. Sí, ya veo. Eso me ha dolido. Pues aquí me quedo. ¡Míralo, míralo! ¿Para qué? ¡Ven aquí! Es un cagueta, en verdad. Este juego ha hecho tonto, ellos. Hay que ser un poco picarillo, con el juego. ¿Dónde va? Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Tontorrón. Tontorrón. ¡Ay, tonto!
¡Ay, tontaina! ¡Eres un tontaina! ¡Guapo! Ahí, fallado. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahora pues ya está muerto. ¿Eso quién lo dice? ¿Me vas a decir tú de dónde me voy a ir yo con vida? ¡Venga! ¡Tonto! ¡Eres un tonto! ¡No me río en su cara! No puede, no puede. No puede, el listillo. Ahí subiendo la arquería. Como un campeón. No te irás de aquí con vida. He fallado. ¿Dónde vas? A mí me mola que ralentiza el tiempo luego lo del zoom del arco. Así hasta que muera, ¿eh? Voy a hacer contigo una alfombra al rato. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué de qué? Ven aquí. ¿Va a tener una de flechas clavadas en la espalda del señor este ahora? ¡Te maldigo! ¿Qué vas a maldecir tú, tonto polla? Prepárate para morir. Así vamos a maldecir de verdad y todo. ¿Cuántas flechas? Pocas flechas tiene clavadas para lo que le he metido entre pecho y espalda, chaval. Dame tu ganzúa, anda. Y tu oro. Ha sido un placer. ¿Eh? Míralo. El cuerpo ahí. Pocas flechas tenía clavadas, chaval. Este juego es que es muy difícil, de verdad. Y está en legendaria dificultad. Que ya ves tú, ¿para qué? Sí, total. Si es que te ríes de la gente en su cara, es que no es normal esta mierda. Pues nada, vamos a avisar a este tipo que hemos completado la misión y casi que podemos ir dejando el episodio, a ver si me mandan algo más. Qué tonto es, qué tonto ellos. Estas misiones son un rollo, luego las de después sí que molan, las de después sí me molan bastante. Y se lo pasa a uno teta. Jue. Vamos a ver. Bueno. ¡Uah! El lagazo feo ahí. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Claro, ¿de qué se trata? Mira, aquí está pasando algo. No sé muy bien lo que es, pero... Sí, está pasando que la Madre Noche, amigo. Tenemos que averiguarlo. Amiga. Si la Madre Noche te ha ordenado de verdad que hables con un contacto, sería obviamente una locura ignorar su orden. Estamos aquí ya... Y creo que estamos de acuerdo en que Cicerón ya ha traído locura de sobra a este santuario. Ay... Es hicieron, en verdad no es tan mala gente. Tienes que ir a Volunrud. Es una cripta. Queda bastante lejos al noreste. Yo voy. Habla con ese tal Amon Mottier. A ver a dónde nos conduce todo esto. ¿De acuerdo? ¿Nada más? Hermano, ¿nada más? Este santuario... Verás, me reclutó la Hermandad Oscura. Y desde entonces... ¿Seguro que nada más? Conocí a mi marido Armion. Me hice con él. Bueno, pues, yo tranquilo, ¿eh? ¿A qué? Escúchame. Escúchame, el objetivo está ahí, no es la pared. Bueno, digo, tú le pegas lo que te dé la gana, tampoco he venido aquí a jugarte. Vamos a hablar con Nacir, vamos a aceptar los encargos y vamos ahí. Vamos allá a la crista. Sí, señor, sí, señor. Sí que sí. Esquivas a la muerte, cabrón. Pena muerto. En esta ocasión no caben los sarcasmos. Te has enfrentado a un vampiro y has vivido para contarlo. Tampoco era para tanto. Y si has contraído el vampiro sanguinario, más vale que te lo hagas. Uy, es verdad, la enfermedad. A menos claro que esa fuera tu intención. Fantástico. Lo que mirá, si me ha metido vampirismo, no, creo que no, pero... Lo que a mí respecta. Tanto cántico y tanto paga, como de costumbre. ¿Hay más contrato disponible? Pero qué disposición para el trabajo. Vale, vamos a ver si me ha metido, no, claro, no me he fijado. No. No me ha metido nada. Vale. Perfecto. Que te puede meter el vampirismo y me lo quiero curar. Porque no me interesa ser vampiro, la verdad. Creo que no me interesa hacerlo. Vamos a ver si tenemos algo de encantamiento. No es una certeza. Por hoy tanto, en día, me siento honrada de ser el otro. Tomar parte en el fin inevitable. Por favor, Festo. Que quiero ver si tengo algo que desencantas. Creo que no, creo que sí, habla, sí tengo. Con Babbitt sobre el anillo de Muiri que me dio. Las pociones de escala son 15% más poderosas. Lo vamos a desencantar. El anillo en pria... esto, los no muertos huirán. Anda ahí, el objetivo recibe 5 daños. Como todo daño, va, como sube esto.
Y el arco imperial de vinculación... Sí, no, todavía no, todavía no. Y se supone que debo saludarte con respeto. Así que, hola, ya está, te caigas a gusto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, ello? Tranquila, tranquilízate. Está muy nerviosa la gente aquí. Bueno, sí que vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿eh? En el siguiente vídeo vamos al cúmulo aquel. Pero aquí nos vamos a subir un poquito más el aguante. Aumenta, llega así a tener más aguante. Vale. Y vamos a guardar la partida. Porque lo vamos a dejar por aquí. Así me deja guardar, gracias. Vamos a... Vale, y lo dejamos por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un like y un comentario. Y por mi parte ya está todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Death Pixel, cierro.